Gracias, diputada presidenta. La impunidad es el hecho en el que quieren descansar un falso debate político sobre corrupción. Lamentablemente, es mi estado, Veracruz, el ejemplo de una degradación política que se refleja hoy en día en pobreza e inseguridad. Hoy, esta soberanía debería estar desaforando al diputado Tarek Abdalá y que sea el Poder Judicial quien proceda como corresponde. No podemos permitirnos enviar esta señal a un Estado dañado ominosamente. No hay impedimento legal alguno, pero también seamos claros, en este tema y similares son apenas botones de muestra de un trasfondo mayor de corrupción. En este país la corrupción coexiste y mantiene un modelo neoliberal y tiene sus aliados políticos que se corrompen para beneficiar los intereses particulares de un puñado de saqueadores de nuestro México. El sistema los solapa y en el descaro ominoso los apremia. Escandaliza a la sociedad con videos de poco impacto y los grandes robos a la nación no televisados los tolera y también con aliados corrompidos y con cinismo e hipocresía los aplauden, los alientan. Quien comete supuestamente una falta administrativa para abrir una calle y comunicar un hospital, se le desafuera, pero ante un daño de miles de millones de pesos, se le solapa en esta soberanía. Para entregar los recursos de la nación, es muy conocido que hubo moches. En el caso de Brecht, se dijo claramente que hubo políticos de alto nivel en el gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto que con sobornos entregaron contratos preferenciales a esta empresa. Allá, internacionalmente, se investiga y se castiga, y aquí se protege, se aplaude. En el caso de Veracruz, en la época de Felipe Calderón, se envió al que hoy es senador del PAN, Ernesto Cordero, y que en aquel entonces era secretario de Hacienda y Crédito Público, a aplaudirle a Javier Duarte de Ochoa, a decir que era ejemplo nacional en el manejo financiero. Con Peña Nieto, igual, se le solapó, se le motivó, porque servía a los intereses de un modelo neoliberal. El moche en la Casa Blanca ni siquiera se investigó, se montó una farsa y se dejó sin castigo. Y así, el soborno a Emilio Lozoya, Videgaray y su casa en Malinalco, el avión de Peña, Oceanografía, todos estos casos siguen sin investigarse a fondo, sin castigo. Las acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación a gobernadores por miles de millones de pesos se quedan en nada, tienen aliados políticos y esta soberanía ha actuado una vez más equivocadamente. Pero el pueblo no se traga sus hipocresías. En el 2018 ganará la esperanza pese a todo.